Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online. Y bueno, va a ser un evento de modo libre. Están muy muy sencillos lo que son estos eventos. Nos llega lo que es una notificación y nos unimos. Ejemplo, me uní a un evento que se llama Manos Frías, que es solamente hacer bajas, ¿no? Ejemplo, nos llega lo que es la invitación aquí y la vamos a aceptar. Ya nos va a unir directamente lo que es a una zona en la cual hay conflicto, ¿no? ¿En qué consiste este modo de juego? Pues en que tenemos que agarrar lo que son las bolsas de dinero y tenerlas por la mayor cantidad de tiempo posible, antes que otros jugadores. Ejemplo, yo ahorita tengo lo que es una bolsa de dinero y estoy puntuando. Los demás jugadores van a tratar de venir por mí y acabar con mi vida. Yo lo que tengo que hacer es tratar de sobrevivir, tratar de aguantar el mayor tiempo posible con lo que son las bolsas de dinero para puntuar la mayor cantidad de dinero. Que bueno, ya si nos ponemos un poquito más repelosos, pues agarramos lo que son las dos bolsas, ¿no? Yo no soy mucho de campear, la verdad me enoja. No alcanzo a ver a nadie. Se supone que aquí tendríamos que tener a alguien. Vamos para allá, vamos a tratar de quitar las dos bolsas. Vamos a morir en breve. Agarramos las dos bolsas, que ya era algo. Llevamos 80, tenemos que volver a ir por las bolsas. Sé que muchos, digamos, aplican la de agarran la bolsa y se van lo que es a una zona en concreto para poder, por así decir, campear. Tenemos varios aquí. Voy a morir en breve. Seguimos, voy a morir, eso es súper seguro. Pero mientras siga puntuando, que es lo que me importa. Ya muere. Muérete rápido. El día de hoy solamente se nos estaban pidiendo que hiciéramos tres, o sea, tres bajas con el Day Die dentro de lo que es este modo de juego. Pero en fin, nos llevamos 80 y tantos. Ya tenemos que agarrar esta bolsa. No me lo creo, justamente en los dos nopales. Perfecto, justamente donde va cruzando. Me acaban de quitar el sombrero. ¿Qué les dije que hacían unos jugadores? Sé que tengo uno aquí. ¿Dónde estás? Uf. En fin, ganamos la partida. Nos dan 0.8, 100 y tantos, que bueno, no es lo importante. Y ganamos un trofeo de ganado. Perfecto. La verdad que estos eventos de modo libre están muy divertidos. Y venga, vamos a ver. 9 bajas. Nos mataron solamente 3 veces.
La verdad que eran niveles más o menos pequeños, exceptuando lo que son 3 jugadores, nivel 266, 159. De ahí en fuera todos son bajos, pero en fin. Vamos a salir de aquí para que vean que cuando acaba lo que es el evento libre. El problema de esto es que son aleatorios, digamos, nos va a llegar lo que es la notificación, digamos, ya acabó el evento, nos avientan, digamos, a cualquier zona, ¿no? Pero nosotros, supongamos que estamos jugando, nos va a llegar lo que es la notificación al panel táctil. Venga. Le vamos a dar con la cruceta hacia la izquierda. Y nos vamos a meter aquí donde dice invitaciones. Consulta tus invitaciones. Te van a llegar distintas clases de invitaciones, ¿no? En este caso, nosotros teníamos un desafío que consistía en hacer bajas con arma de repetición en eventos de modo libre. Pues tenemos que meternos en uno que diga sangre fría, manos, que diga manos frías, conquista el castillo, que son eventos de PvP, o sea, de combate, como tal. Pero bueno, espero les sirva el vídeo y suerte, chicos.